Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el aparato sensorial. El equipo está integrado por López Fuentes, Galindo Martínez y su servidora Cuervo Bravo. Bueno, a manera de introducción, los receptores es un aparato sensorial, es un conjunto de órganos sensoriales. Este está caracterizado por presentar receptores sensoriales, y los cuales estos van a transformar los estímulos externos e internos a impulsos nerviosos. Esta información es procesada en el sistema nervioso central y genera mecanismos de reguladores y respuestas apropiadas. Estos se basan sobre todo en los cinco sentidos, que es el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Como tal, receptores sensoriales, existen cuatro tipos: los mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores y fotorreceptores. Los mecanorreceptores son receptores del tacto de la piel, que es del sentido del tacto, los de equilibrio del oído interno y los de la audición del caracol del oído. Como termorreceptores tenemos los de la piel también, quimiorreceptores tenemos las mucosas olfativas de la nariz, las papilas gustativas de la lengua, y como fotorreceptores, la retina del ojo. En esta exposición nos vamos a basar más en mecanorreceptores y fotorreceptores como tal. A lo largo del curso ya hemos visto algunos de estos receptores sensoriales, como los quimiorreceptores, que en el aparato digestivo o en el sistema respiratorio, pues vimos el epitelio respiratorio o las glándulas salivales. Bueno, vamos a empezar con los mecanorreceptores. Estos pueden ser axones libres cerca del epidermis. Estas se encuentran como terminales nerviosas o están rodeadas y acompañadas de estructuras accesorias elaboradas. Estas no solo se observan en la piel, sino también se llegan a observar en vasos sanguíneos, vísceras y mesenterios. Este es un esquema más o menos de los tipos de células que existen. Como termorreceptores tenemos a los corpúsculos de Krauss, y como mecanorreceptores están los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini, el disco de Merkel, y como nocirreceptor están las terminaciones nerviosas libres. Estas, como ya vimos ayer, algunos de ellos, el disco de Merkel se encuentra justamente en la parte basal de la epidermis. Este sería un esquema de cómo estarían más o menos ubicadas cada una de las células. Los corpúsculos de Pacini estarían por aquí, el disco de Merkel, como lo vimos, están allá en la parte basal de epidermis, allá están los corpúsculos de Meissner, y todos son en realidad neuronas, pues todos tienen sus terminaciones nerviosas. Nos vamos a ver hablar de los corpúsculos de Meissner. Estos son estructuras dérmicas que están encapsuladas en tejido conectivo, se encuentran en forma de lamelas horizontales. Son un tipo de terminaciones nerviosas en la piel que, junto con las células de Merkel, forman la sensación de toque o de textura y son responsables de la sensibilidad para el tacto ligero. Este es un esquema también de cómo se debería de ver. Dentro del corpúsculo se encuentran formas nerviosas, pero no tienen mielina. Está la cápsula, que está rodeado todo eso, y las terminaciones, las células nerviosas de las que están compuestas. Esta es una imagen de cómo se tendría que ver. Se encuentran justamente en la dermis papilar. Son estas estructuras, se ven como lamelas horizontales. Todo es de tejido conjuntivo, y justamente como son de neuronas, no, en ese tipo de tensiones no se va a ver la terminación nerviosa, pero sí se alcanza a ver el corpúsculo. Esta es otra imagen un poco más lejos. Igual, como decíamos, en las papilas se alcanzan a ver estas como conglomeraciones de tejido conjuntivo y se ve así. Ahí está otra imagen, igual siempre se encuentran dentro de la dermis papilar y están muy pegadas siempre a la parte de la epidermis, a la parte basal, para que junto con las células de Merkel puedan hacer la terminación para mandar la señal al sistema nervioso central. Aquí está un poco una más grande, es igual, como les decía, se encuentran dentro de la papilar, esta parte de epidermis, y están muy pegadas a la parte basal de la epidermis. Y los corpúsculos de Pacini son estructuras dérmicas, también están encapsuladas en tejido conjuntivo, pero estas se ven en capas concéntricas. Esa va a ser la diferencia que vamos a tener entre las células
de Meissner con las de Pacini. Se ven, ahorita vamos a ver en un corte histológico cómo se ven. Esta tiene cápsulas numerosas, tiene capas numerosas en la cápsula de 60-70, y estas son de tejido conjuntivo plano. Se encuentran en la dermis, en la hipodermis de los dedos, de las mamas y de la lengua. Estas sirven para la presión profunda o una vibración rápida y se componen de terminaciones nerviosas igual que las otras, libres, que surgen de un solo axón, pero estos son mielínicos. Aquí vamos a ver cómo se ve, o sea, se ve todo como en círculo, no, a diferencia de las otras que se veía como todo horizontal, este se ve como tal en círculo y se ven unas capas. Aquí está la fibra nerviosa, que es lo que hace donde está la serie del axón, y todo se encuentra lleno de fibroblastos. Ahí está otra imagen, igual lo mismo. Aquí se ve la terminación nerviosa, todos son capas. Capas concéntricas, siempre se ve un círculo. Así va a ser muy característico, a diferencia de las otras que vimos, que se ve como la cápsula y se ve como si fuera horizontal. Igual, esta es otra imagen. Así, como no, o sea, no todas las tinciones son de hematocina y eosina, justamente porque no en todas las tinciones se van a poder alcanzar a ver. Bueno, para hablar de los fotorreceptores tenemos que hablar del ojo, el cual es un órgano esférico que nos permite visualizar imágenes, esto enviando una señal al sistema nervioso. El ojo se compone por 11 partes principales, pero no vamos a ver todas ellas. Nos vamos a enfocar más en la retina, pero para conocer un poco más, el ojo está compuesto por una córnea, un iris, una pupila, un cristalino, el húmero acuoso y la esclerótida, los cuales podemos ver en este pequeño esquema, en donde la pupila va a ser la parte principal por donde va a entrar la luz. Es un hueco, por decirlo de alguna manera, en donde las longitudes de onda van a atravesar y van a llegar hasta la retina y van a atravesar lo que es el cristalino y el húmero acuoso que se encuentra acá. ¿Está, perdón? Para llegar hasta la terminación nerviosa o el nervio óptico. Otras partes del ojo también son la conjuntiva, que es toda esta capa que rodea el ojo. También vamos a tener una coroides, que son vasos sanguíneos que van a ayudar la aumentación del ojo. Vamos a tener el humor vítreo, la retina y, como ya había comentado, los nervios ópticos, que son los que van a llevar las señales hasta el sistema nervioso. Los fotorreceptores que vamos a encontrar en el ojo son dos, los conos y los bastones. El cono es una célula nerviosa de tipo bipolar, que va a ser la que nos va a ayudar a leer las longitudes de onda de los colores. Gracias a ella podemos visualizar los colores, debido a que contienen tres tipos de proteínas, que son las opsinas S, M y L. Las otras células fotorreceptoras son los bastones. Estos no nos van a ayudar para ver los colores, sin embargo nos van a ayudar mucho en la visión nocturna. Vamos a ver con ello una visión acrómica, que es en blanco y negro, y también nos ayuda a la vista periférica, y morfológicamente es un poco más alargado y delgado que un cono. Aquí tenemos un corte, un corte de ojo. Más adelante vamos a ver qué capa de la retina es, y aquí podemos observar con la tinción de azul de metileno un cono, el cual es una estructura más ancha con forma como de cono o cáliz, y los bastones, que van a ser estas estructuras más delgadas y alargadas. Cabe resaltar que los
va a haber mucho más conos, digo, perdón, va a haber mucho más bastones que conos en el ojo. Aquí tenemos otra imagen en donde, pues igual vamos a ver aquí un cono, ya había comentado la forma, y todos estos se pueden, todos estos son los bastones. Además de estos dos tipos de fotorreceptores, vamos a tener otro tipo de células, sensitivas, como son de neuronas. Van a ser, las primeras que vamos a ver van a ser neuronas conductoras, las cuales van a ser células biculares y ganglionares. Las biculares van a estar conectadas a los conos y bastones, mientras las ganglionares solo van a estar conectadas a los conos. Estas se encargan de conducir los impulsos que son recibidos de las células fotorreceptoras. Como pueden ver, las células bipolares van a estar situadas en la capa de núcleos internos, que igual les mencionaré más adelante con las características respectivas. Otro tipo de neuronas son las neuronas de asociación. Estas van a ser células. Van a ser las células amacrinas y horizontales. Las amacrinas, dentro de la capa que les voy a mencionar más adelante, es muy difícil diferenciarlas, las neuronas que vamos a encontrar, debido a que, como pueden observar, vamos a ver nada más conglomeraciones que simplemente no son diferenciables. Pero pues en la literatura se menciona que van a pertenecer más al margen interno de la capa. Dentro de el otro tipo de células que vamos a ver son las células gliales de sostén, son las células de Müller. Estas se van a encargar de dar, vaya, un poco de soporte a la retina. Y también se van a encargar de mantener las limitaciones externa e interna, que igual se van a mencionar como capas, pero que no son como tal capas. Igual sus prolongaciones citoplasmáticas rellenan los espacios entre fotorreceptores y células bipolares y ganglionares. Ya mencionando capas, vamos a tener 10 de ellas, si tomamos en cuenta, como les decía, a las membranas limitantes, tanto interna como externa. Pero las importantes van a ser el epitelio pigmentario, que va a ser el más externo. Va a tener un epitelio cúbico simple. No va a ser, aquí obviamente no se puede observar, pero van a ver estos núcleos más negritos, que van a estar obviamente en esta línea nada más, que podría indicarnos un poco que puede ser un epitelio cúbico simple. Presenta vesículas con melanina. Por eso un poco la coloración. Después, la siguiente capa que vamos a tener es la de los cuerpos celulares de conos y bastones. Desde aquí, si pueden observar, se ve un poquito como estriado, que es donde vamos a encontrar estas formas cónicas o de bastones. De las células fotorreceptoras. Van a tener un color acidófilo debido a una abundancia de mitocondrias que van a presentar. La capa nuclear externa va a estar compuesta por los núcleos de los fotorreceptores, tanto de los conos como de los bastones. Aquí se menciona que van a tener alrededor de 8 a 9 capas de células. Como les menciono, este tejido está muy conglomerado y no se observa. Sin embargo, mencionan que la primera capa de células
que se observe más externa va a ser los núcleos de los conos y todo lo demás van a ser núcleos de los bastones. La siguiente capa es la capa flexiforme externa, la cual ya va a tener, va a estar conformada por esférulas y pedículos de los conos, que es donde se conectan o donde se enlazan con las otras neuronas que vemos. También vamos a observar dendritas y axones, por eso vamos a tener poblaciones un poquito más claras. Como tenemos una capa nuclear externa, vamos a tener una capa nuclear interna, donde vamos a observar los núcleos de todas las demás células que van a conformar la retina, como van a ser bipolares, horizontales a máquinas, interplexiformes, que hay una discusión ahí entre si realmente son interplexiformes o solo son otro tipo de... Bueno, también se les considera como un subtipo de células a máquinas. También aquí se van a observar las células de Müller, que como bien les mencionaba, son las más largas, que comprenden que aunque no pueden ser observadas, pues van desde la lámina basal, que son formadas por estas células de Müller, hasta los fotorreceptores. Después vamos a tener una capa flexiforme interna, la cual se va a ver compuesta por dendritas y axones. Ya casi por terminar, vamos a tener una capa de células ganglionares, la cual pues va a contener a todos los núcleos de estas células junto con astrocitos. Y repito, tienen núcleos de las diferentes células, como son las amáquinas, pero pues que simplemente no pueden ser diferenciados. La última de las capas como tal que vamos a presentar van a ser las fibras del nervio óptico, las cuales van a ser los axones amielínicos de las células ganglionares. Estos axones ya una vez que traspasan la papila son los que van a conformar, los que se van a mielinizar y van a conformar el nervio óptico, ¿sí? Se van a, como pueden observar, ya se ve un poquito más como granulado. Y en aunque yo realmente no encontré, por más que busqué, dice que puede contener arterias y la vena central, según yo se refiere más a la parte posterior del ojo. Lo que les mencionaba de las membranas limitantes es que no están compuestas de células como tal, ni de axones o dendritas. La membrana limitante externa, que va a estar entre los cuerpos de los fotorreceptores y la nuclear externa, solo van a ser las uniones adherentes, como los desmosomas, entre, como mencioné ahí, las células de Müller y los fotorreceptores. Mientras que la interna, la limitante interna, solo es la parte basal de las células de Müller, las cuales solo forman uniones. Aquí ya para terminar, es un esquema más amplio de las capas. Como pueden observar, vamos a tener, si ya se han dado cuenta, no hay nada parecido en ningún órgano que ya hemos visto. O sea, ninguno va a contener tanta cantidad de capas, como podemos observar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, séptima, octava, novena, y los que le mencionaba que son los... las limitantes. Como pueden observar, aquí ya se ve un poquito más marcada la línea de la limitante externa.
Gracias a todos.